Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Selena, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Selena. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Selena. Soy Selena Rodríguez, bienvenido a Entrevista con Selena. Me da de verdad, siempre te digo que me encanta, me da mucho gusto que nos acompañes en este espacio que hemos creado especialmente para ti en esta nueva forma de vida. Y hoy en la noche vamos a tratar un tema muy, pero muy importante. Bueno, todos son importantes, pero esto tiene un sentido muy especial, al menos lo tiene para mí, y con todo mi amor y cariño y dedicación a ti, lo estamos haciendo esta noche. Me da muchísimo gusto presentarles a John Mazariegos. Él es un misionero y coach de vida sensacional, a quien conocí hace ya muchos años a través de una gran amiga, Marilo Jackson. Y bueno, qué gusto tenerte. Estamos de fiesta aquí en Entrevista con Selena, porque finalmente pactamos una entrevista contigo, John, desde la ciudad de San Luis Potosí, en México. Bienvenido. Estás en tu casa. Son tus micrófonos, John. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y espero que pues el tiempo que tengamos juntos sea de mucho aprendizaje para todos, uh-huh, y muy edificante, y que, bueno, espero que pueda darle un sentir de paz y tranquilidad a personas que están con sus inquietudes y están preocupados. Y por eso yo creo que ese es por eso me invitaste, ¿no? Que claro, soy pastor y quiero en verdad generar un sentir que estamos bien, aunque la situación alrededor de nosotros se siente que está fuera de control. Uh-huh. Hay un Dios que tiene todo el control, y si tienes fe en Él, para muchas diferentes personas hay diferentes maneras de llegar a Dios, pero si crees en Él, yo creo que hay mucho poder en esa creencia y te puede tranquilizar el corazón. Claro, pues eres un natural healer, eres un sanador natural. A donde vas, donde te he oído, donde has venido a darnos cursos aquí a San José, deja sembrada paz. Y es por eso que estoy muy contenta que estés compartiendo con nosotros, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo una pandemia, como lo hemos dicho muchas veces, jamás imaginable, que nos trae sorpresas, que hay una nueva mutación, que está en otro continente haciendo más estragos, que estamos con mucho temor de que aún nos empeore nuestra vida aquí, o sea, que nos ha volteado al revés la forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos, de expresar nuestros sentimientos. Todo ha cambiado. Estamos viviendo también tiempos de mucha inquietud e inestabilidad, o sea, social. La situación que vivimos el miércoles pasado, el 6 de enero, en el Capitolio, fue realmente triste. O sea, John, estamos viviendo retos, gente desempleada, gente enferma, muchas pérdidas de seres que hemos querido. Tú en tu familia has tenido COVID, también hijos y esposa, o sea, es un organismo pequeño que nos volteó la vida completamente al revés. Y a veces, sí, yo digo, o nos saca lo peor o nos saca lo mejor de nosotros este tipo de crisis. Pero como esta que hemos vivido por todos lados, en todos los ángulos, no habíamos tenido. O nos vamos al extremo de decir, me enojo con Dios, no creo en Dios, no es posible que nos trate así, o nos acercamos más a Él. O sea, ¿cómo tener fe en estos tiempos de crisis? John Mazariego, quien es misionero y coach de vida. Bueno, tú acabas de decir algo muy interesante. Me enojo con Dios. Y el hecho que tú te enojas con alguien quiere decir que esa persona existe. Entonces, hay muchas veces que queremos castigar a Dios y decirle, yo no voy a creer en ti.
Pero esa es una posición muy absurda, porque si no existiera, ¿por qué estás enojado con él? ¿Y por qué quieres declararle que vas a negar tener fe en Dios? Si en verdad crees que no existe. Entonces, mire, cuando sentimos el miedo es la emocionalidad básica del ser humano, y todas las emociones son basadas al temor. Todas las otras emociones están basadas en el temor. Y una de las emociones que es generado por el temor es la rabia, el enojo. Y mucha gente, cuando tienen miedo, están muy enojados. Entonces, si Dios es el Todopoderoso y Dios es amoroso, y estamos viviendo momentos tan difíciles, es un reclamo contra Él y decirle, pues yo estoy enojado contigo, porque al final de cuentas, tú tienes todo el control. Y si tú tienes todo el control y dicen que tú eres un Dios de amor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Y por qué estás permitiendo que esta maldad, en el sentido de la pandemia, llegue a mi casa, llegue a mi familia? Entonces, es una de las emocionalidades que está basado en el temor. Entonces, esa es una manera. Yo creo que lo que está pasando, yo no sé, las personas que están, bueno, quiero comenzar así. Cada uno de nosotros llegamos a la vida por un punto de creencias. Vinimos a la vida de nuestra propia manera de cómo armamos la realidad, cómo la percibimos, cómo la interpretamos. Entonces, yo soy un individual. Yo no quiero forzar a nadie que piense y cree como yo hoy en esta noche. Pero yo todo lo que voy a decir está basado a cómo yo llego a la vida y cómo yo la interpreto. Entonces, lo que yo voy a ofrecerte a ti, Celina, y a las personas que me están escuchando, es una propuesta. Y la propuesta que yo quiero ofrecer es que en todo el mundo se siente que algo está pasando. Algo está pasando que nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Y se siente por el mundo. Todas las pilares que sostienen la humanidad están siendo sacudidas. Y gobiernos, empresas, y lo que familia, se está redefiniendo lo que es una familia. Todos los pilares que nos identifica como seres humanos, que sostienen la civilización, se sienten como se están sacudiendo. En la pregunta que mucha gente tiene, bueno, es, ¿qué es lo que está pasando? Y yo siento que Dios está haciendo una obra muy profunda en la alma del ser humano, que está quitando dos cosas. Primero, está sacudiéndonos de nuestra propia soberbia. El ser humano tiene mucha soberbia. Y también la segunda cosa de lo que nos está haciendo es nos está sacudiendo nuestros ídolos. Y estamos enfrentando la realidad tal y como es. Y el ser humano se está dando cuenta, soy frágil y soy dependiente. Uh-huh. Y yo creo que Dios está haciendo, estamos viviendo en un momento donde Dios quiere revelarse al ser humano, demostrándole su realidad. Es como si hay una intervención divina. Cuando uno quiere hacerle una intervención, tienes un padre, un hijo, una hija, una madre que es alcohólica, y la familia quiere hacer una intervención para que esa persona pueda ver en verdad, sacarlo de su negación y sacarlo de esa ilusión de vida y que enfrente la realidad. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Estamos en una intervención celestial donde Dios nos está demostrando, oye, ustedes
no pueden sin mí. Ahora, para mí eso me da mucha seguridad y me da mucha esperanza y me emociona, porque yo creo que para eso existo, para poder introducir a la gente a este Dios lindo y poderoso y que tiene un plan y que tiene un propósito y que nos ama. Y que para mí, que mi fe es por el fuente del cristianismo, veo que mire, el cristianismo tiene una propuesta muy interesante, que las cosas estaban tan mal para el ser humano que Dios tuvo que morir y morir en una cruz. Y eso habla de qué tan mal estábamos, que Dios tenía que hacer una intervención muriendo en una cruz para salvarnos. Eso, y que Dios tenía que morir. Entonces, y nosotros no vemos que las cosas están tan mal. Mire, era un shock para americanos y para todo el mundo lo que pasó el miércoles pasado. Tremendo. Tremendo. Era por la primera vez, yo creo que cada americano por la primera vez, porque había esta sensación que en los Estados Unidos hay orden, hay seguridad, hay ley, hay el país y la economía más poderosa de todo el mundo, con el militar más fuerte y poderoso en todo el mundo. La propuesta de democracia basado en el documento de la Constitución. Y por la primera vez, ver al gobierno americano terrorizado, escondiéndose con una bola de gente que tan fácil pudieron penetrar. Senator Collins de Maine, su primera interpretación era: los iraníes en verdad están atacando. Era una cosa que la gente y cada americano dice: oye, pero ¿qué? Este es el capital. Claro. Claro. De los Estados Unidos. Imagínense. Y saludó, fue un shock. Un shock tremendo, imágenes que nos resultaba difícil y tuvimos todo un análisis con nuestro analista político, o sea, imágenes que jamás pensábamos, bueno, de la y misma se está manera. Se está poniendo más y más oscuro, ya es, con más información que está saliendo. Fue tremendo. Una situación sumamente seria. Sí. Que revela, y aquí lo ligo a la situación que estamos hablando de pandemia, la situación de crisis que estamos viviendo. Hablo con John Mazariegos, quien es misionero y coach de vida. Se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí, yo estoy en San José, California. Y es precisamente, o sea, cómo tener fe en estos tiempos de crisis en todo. De salud, económica, social, política, algo inimaginable. Si alguien nos hubiera puesto una película de esto poco más de hace un año atrás, no la hubiéramos creído. Pero ambas crisis muy interesantes y también los estereotipos. Alguien pensó que eran iraníes que estaban atacando, sin embargo, gente de mismo Estados Unidos. O sea, estamos... Que se consideran patriotas. Exacto. Entonces, sí, hay crisis... Qué ironía. Hay crisis fuertes que estamos viviendo, evidentemente, pero creo que es muy interesante que hay un paralelo en donde estas crisis nos han sacudido la vida y nos recuerdan lo pequeños que somos. O sea, yo siento que habíamos perdido la brújula como seres humanos y que nos sentíamos muy omnipotentes y nos sentíamos la gran cosa con el gran dominio y los grandes avances de tecnología. También Estados Unidos, un país fuerte, un país que mandaba observadores a las elecciones para que se hicieran limpias y democráticas en otros países, también ha demostrado la vulnerabilidad y la pequeñez que tenemos como seres humanos, John. Adelante. Sí. ¿Y qué hace? Mire, yo no entiendo. Yo tuve un encuentro espiritual a los 23 años cuando yo estaba en la universidad. Yo era joven. Y yo estaba estudiando para ser actor. Yo era bohemio. Pero yo lo que sí sentí de una edad muy joven es que tenía que creer en alguien y no sabía
que iba a sostenerme emocionalmente, psicológicamente en la vida. Sentía esa sensación que yo, John Mazariegos, no puedo. No quiere decir que solamente yo tenía la sensación que el mundo era muy grande, la vida era muy grande y yo era chiquito. Y a lo mejor tiene que ver con el hecho de cómo crecí. Yo soy de una madre soltera latina. Así es. Y eso me impactó mucho. Yo era adorado, niño adorado en mi casa, mi mami me adoraba. Entonces yo sentía esa necesidad de protección de mamá. Entonces yo en mi casa, en una vivienda, porque estás viviendo en un hogar latino con una madre soltera, y la madre, para mí la madre latina es un héroe. Sí. Entonces, con una madre latina, una madre soltera, con esa cultura, viviendo en los Estados Unidos. Entonces, yo salgo de ese ambiente de mi casa y yo veo otra realidad. Y para mí era un choque de culturas. Claro. Y yo me sentía muy protegido en mi casa, pero muy expuesto en el mundo. Entonces, mi seguridad era, yo soy un niño adorado con una mamá que vive para mí, que quiere, me tienes atención, pero acá tengo que ser un hombre, tengo que realizar mi vida. Y eso me hizo de una edad muy joven buscar a Dios. Pero además hijo único, si no... Sí, ¿verdad? Y ese es otro, porque había una autoidolatría. Yo era autoobsesión. Todo el mundo era alrededor de John Mazariegos. Todo, tú sabes, si yo me sentía mal, creía que todo el universo estaba triste. Es que señalo, y ya otro día te voy a comprometer a cuello de botella, como dicen, hablaremos de los hijos únicos de madres solteras latinas. Ya, yeah, yo soy un experto en eso. Es todo un tema. Pero sí. Sentías que el mundo giraba a tu alrededor y lo podemos relacionar también como sentíamos antes, como seres humanos, con la tecnología, que el mundo giraba a nuestro alrededor, y también Estados Unidos, que el mundo giraba a su alrededor. Vienen estas crisis y nos encontramos que nos quitan el tapete en donde hemos estado parados. Y entonces, ¿qué? ¿De dónde? Es que yo creo que ese es el dilema del ser humano. Creamos estructuras emocionales y psicológicas para generar un cuento que yo sí puedo, cuando en verdad todos sentimos lo que yo sentía. Este es a big world and it's a big life. Es un mundo grande y es una vida gigante. Exacto. ¿Y cómo voy a navegarme en esta cosa que se llama vida? Entonces construimos nuestros sistemas psicológicos para sostenernos, y el problema estamos viviendo donde esos sistemas que hemos desarrollado para darnos seguridad, para poder controlar nuestro entorno, se están sacudiendo. Entonces, ¿a dónde te agarras? ¿Entiendes? Yo hablé con una mujer hoy, sí, que casi tiene nivel de magistrada y estaba deprimida. Y dice, John, deprime estar encerrado. Claro. Deprime no poder salir de tu casa. Y deprime cuando tengo que ir al juzgado, tener miedo que alguien me va a infectar con una enfermedad. Entonces, no quiero estar encerrada, pero salir también es un peligro. ¿Cómo vives? Sí. Entonces, ¿de dónde vas a...? Tus necesidades de ser humano, de tener conexión,
Sí. Mira, estamos haciendo esto en Zoom. Sí. Necesitamos el contacto humano. Entonces la gente, they're freaking out. Claro. Y se deprimen. Y entonces dice, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Y cuando la información no es clara, cuando el gobierno no te está diciendo claramente lo que está pasando, porque hay intereses políticas, económicos. Vives sin información clara, entonces no hay manera de poder resolver el problema. No hay un proceso donde dices, ¿sabes qué? Estos son los pasos que yo tengo que tomar y ya va a haber una solución. Claro. Y especialmente en los Estados Unidos, que es una cultura muy práctica. Y prácticamente, ¿qué es lo que what do we do? ¿Qué vamos a hacer? Claro, y además se pierde el control, que eso crea un pánico tremendo por un lado, y por otro tú hablaste de que llegamos a crear ídolos. Entonces se nos derrumban esos ídolos y dices, ¿hacia dónde me voy? Sin control, sin ídolos, me doy cuenta de mi pequeñez, me doy cuenta de la fragilidad de la vida. Bueno, y eso es interesante. ¿Por qué creamos ídolos? Porque hay una necesidad en la alma humana para adorar a Dios. Uh-huh. Somos construidos para adorar. Adoramos todo el tiempo. Vemos amanecer el sol, estamos alabando. Vemos una persona que queremos mucho, ¡ay, mi linda o mi lindo! Vemos a nuestros hijos, ¡ay, mi amor! ¿Me entiendes? Siempre está, ¡ay, qué bello! ¡Ay, me encanta esa canción! ¿Me entiendes? Siempre estamos alabando. Es lo más natural del ser humano, expresar asombro, expresar gratitud, expresar deseo de querer celebrar. Estamos así. Y por eso hay ídolos, porque hay una necesidad. Y lo que está haciendo Dios, yo creo, es que nos está quitando todos los falsos dioses que tenemos en nuestras vidas para empujarnos a tener un encuentro con Él. Y el momento que tienes un encuentro con Él y en verdad tienes esa revelación y realización que hay un Dios que existe y que es bueno, y que en verdad las cosas no están afuera del control, pero Él tiene su propósito y Él está llevando la historia en una dirección con un fin. Entonces ahí es donde yo descanso. Mire, yo no estoy ni me deprimo. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca te has sentido deprimido desde que empezamos la pandemia? Así entre tú y yo. No, la neta, nunca. ¿No? No. A mí lo que me como hombre, mire, para el hombre, son generalizaciones, entonces solo por el tiempo. La mujer se enfoca en sus relaciones. El hombre se enfoca en el dinero. Entonces, yo vivo por predicar. Yo salía por lo menos una vez al mes. Entonces, mi capacidad de generar economía, así me asustaba. Me asustaba. Me entraba miedo. Han habido noches que no duermo. Claro. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Cómo la voy a hacer? Y uno comienza y puedes, la mente es tan poderosa que se te suelta y comienzas a crear estas narrativas que terminas queriendo cortarte las venas. Por eso te decía que si nunca, nunca, nunca. Nunca me deprimo, me da miedo, momentos me asusto, entonces otra vez comienzo a retarme o cuestionar mis propias narrativas. Uh-huh. El cuento está basado en juicios, entonces yo tengo que fundamentar los juicios que yo estoy haciendo de mi realidad que me generan estos cuentos. Entonces, cuando me comienzo a asustar así, yo digo, bueno, espérame, ¿cuándo te ha faltado? Y Dios siempre ha sido fiel contigo. Y ahora tienes que creer a Dios
basado en todo lo que Él ha hecho para ti en tu pasado. Entonces, la fe es, mire, la fe. ¿Está la fe ahí? La fe es, mire, la fe básicamente es, yo creo lo que Dios declara de lo que Él dice de que quién es Él. Entonces, por eso yo soy muy bíblico. Es la manera para mí la revelación. Cada religión tiene sus documentos. Bueno, los musulmanes tienen el Corán, los judíos tienen, toda religión tiene un código que guía su creencia. Entonces, yo creo, la fe es, yo creo lo que Dios dice de Él mismo basado a las acciones que ha hecho en el pasado. Entonces, en mi esperanza es que Dios va a ser igual como se ha manifestado en el pasado y en mi presente en el futuro. Entonces, mi esperanza es que Dios va a ser igual como Él es y como ha sido mañana, el mes entrante y en 10 años. Entonces, es como con mis hijos, se asustan y ellos tienen un problema y vienen, daddy, y me dicen, es que tú no entiendes la situación. Y yo les digo, ¿cuándo te he fallado? ¿Cuándo no he estado ahí para ti? Para mí eso es un valor muy, muy importante porque yo nunca tuve padre. Entonces, uno de mis cuentos es, yo quiero, si hay algo que yo quiero darle a mis hijos, básicamente yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve en un padre. Entonces, digo, yo lo que voy es enseñar a mis hijos que yo estoy allí para ellos. No, a lo mejor no les puedo resolver todos los problemas, pero voy a estar presente. I'm going to be present. Mi don es la presencia de mi esencia como padre en lo que pase. Entonces, cuando ellos están friqueando, yo digo, ¿cuándo te he abandonado? ¿Cuándo? Siempre voy a estar ahí. Así veo a Dios. Él siempre ha estado conmigo. Nunca me ha abandonado. Tengo mucho más de lo que merezco. Y yo no creo que un día Él dice, ok, ya me cansé y ya voy a parar. Entonces ¿sabes lo que es mi fe? Es que yo pongo mi cuento, se convierta en su cuento. Entonces, yo, John Mazariegos, yo estoy leyendo la Biblia, John Mazariegos es Abraham, Isaac, Jacobo, David. Yo me pongo en esos cuentos, el cuento mío se hace el cuento bíblico, y ahí es donde yo digo, igual como Dios estaba con todos estos personajes en la Biblia, así va a tratar conmigo. Entonces sí me calmo, pero eso es deprimirme no es una emocionalidad donde yo siento que la vida está muy oscura y que ya no puedo y me quiero morir. Yo, bueno, en primer lugar, ese no es mi temperamento. Claro, eres muy positivo, pero tengo una pregunta para ti y tenemos que ir a una pausa. Que te voy a pedir que me la respondas, por favor, después de la pausa. O sea, pero para la gente que no tiene fe y que siente que todo se le va yendo, ¿qué es lo que le dices? Esta va a ser la respuesta que vamos a escuchar al regresar. Antes quiero decirte que tenemos muchísima participación. Alex Vélez en México te está viendo, Rocío Ramos, Inés Albizar, Francisco, Daniel Ríos, qué gusto, Francisco, esperamos que estés mejor, con mucho cariño. Lunita Azul, psicóloga, Rafael Morales, qué gusto. Mónica Sánchez Castelán dice, todos necesitamos tener fe que tendremos un mejor futuro. Ella agrega, esta pandemia nos está llevando a tener fortaleza para confiar y creer en Dios. Sole Chávez nos está viendo, qué gusto. Sole Pati Hernández dice, en estos momentos necesitamos una fe activa. Como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es muerta. Pati Hernández dice, en estos momentos esa fe activa, dice, son tiempos difíciles, pero no podemos tener miedo. Tenemos que adaptarnos al cambio. Rosalba Sandoval también nos está viendo.
Gracias, amigos, por sus opiniones. Bienvenida siempre. Vamos a una pausa y John Mazariegos, quien es misionero y coach de vida, va a tener un mensaje para ti, amigo, amiga en Facebook, que no tienes fe, que sientes que todo se ha acabado, que has perdido a seres queridos, que no pudiste estar con ellos, que perdiste el empleo, que no sabes cómo vas a salir adelante. John Mazariegos te tiene una respuesta. Volvemos enseguida. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Celebramos la vida a diario con nuestros amigos, familia. Celebramos con amor, con risas, y hoy te queremos invitar a celebrar la vida con tapatías. Ven con nosotros y llévate la rebanada de la felicidad, la torta de la alegría, los tacos de la sonrisa, el taco rayo de la emoción, la barbacoa del amor y un montón de platillos más. Invita a todos tus amigos y familia a disfrutar de los mejores momentos en Tortas Ahogadas, porque en Tapatías siempre tendremos momentos para celebrar la vida. ¡Te esperamos! Aumenta tus expectativas y tus logros. Tú puedes alcanzar tu mayor potencial. En Alpha Public Schools te educamos con el apoyo que necesitas, brindándote hábitos de liderazgo y preparándote para la universidad. Inscripciones abiertas. Llama a Nelly Gutiérrez 408-455-6355. Alpha Public Schools, las escuelas que entienden a nuestra comunidad. Las vacunas de COVID-19 ya están aquí. Son seguras, eficaces y están disponibles sin costo. Se está distribuyendo de manera justa, así es que cuando sea tu turno, vacúnate. Juntos podemos acabar con la pandemia. Este mensaje es traído a ti por The Center at Sierra Health Foundation. Seguro recuerdas el olor, el sabor y la textura de las carnitas, acompañados con sus tortillitas. No te lo imagines más. En Tapatías puedes probarlas en la versión que tú prefieras. Puede ser el lonche de carnitas, los tacos de carnitas, las quesadillas de carnitas o el taco rayo de carnitas. Además, tenemos a la venta carnitas por libra. Pide todas las libras que alcancen para todos e invita a todos a disfrutar de su sabor. Si vienes a Tapatías, no puedes irte sin probar uno de los mejores y más tradicionales platillos mexicanos, las carnitas. Te esperamos en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California. Teléfono 408-618-8958. En The Tamale Factory celebramos con usted desde Halloween y Día de Muertos, Acción de Gracias, Navidad y hasta el Día de Reyes. Le hacemos sus tamales como usted los pida, porque en The Tamale Factory lo consentimos como en ningún otro lugar. Tenemos también champurrado y chiles rellenos y los fines de semana, rico menudo. The Tamale Factory, 233 al sur de la White Road junto al Car Wash en San José. Haga sus pedidos ya al 408-729-1846. 408-729-1846. Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, en Facebook, Celina Rodríguez, arroba Radio Celina, a partir de enero. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues aquí con nosotros en Entrevista con Celina. Soy Celina Rodríguez, estoy en San José, California.
entrevistando a John Mazariegos, quien es misionero y coach de vida. Una persona sensacional, siempre con un mensaje muy profundo, siempre un healer, una persona que sana a través de sus palabras. Yo, al menos a mí, así me he sentido, John, en los años que te conozco. Hace tiempo que no te veo en persona, pero ha sido siempre una experiencia muy positiva. Te he tenido en radio, he tomado algunos cursos, seminarios que nos has venido a dar aquí a través de Marilo Jackson, nuestra gran amiga en común. Pero hablabas de lo que ha representado la fe en ti, que la fe te saca adelante, que inclusive te ha evitado el tener depresión en estos tiempos. Sí. Y hay incertidumbre, como a todos nos afecta. Hablaba yo con un psicólogo hoy en la tarde, Mario Guerra, muy conocido en México, y me decía, es que todo mundo está ahorita siendo impactado, obvio, por esta pandemia. Pero mi pregunta es, ¿qué le dices a la gente que no tiene fe, que dice, este no es un Dios de amor? ¿Cómo un Dios de amor me quita el trabajo, me quitó a mi abuelo o me quitó a mi padre o a mi madre o a veces a los dos, que no nos pudimos despedir, que estoy tronando en mi relación de pareja? De por sí ya traíamos broncas desde antes, viene la pandemia, nos enfrenta como nunca. O sea, ¿qué le dices a esa gente, a las personas que no tienen fe? Yo creo que ese es uno de los... Cuando gente está abrumado en su narrativa de esto es horrible, ya no puedo más, Dios me ha abandonado, mi pareja me ha abandonado, la gente, la vida me ha traicionado. No siento que en esos momentos declaraciones, palabras son muy efectivos. Cierto. Por eso yo creo que uno de los valores del cristianismo es el acompañamiento. Y ahí es cuando, mire, una de las palabras para Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan es paracletos, el consolador, el que camina al lado de nosotros. Y lo que ha pasado es que el cristianismo se ha convertido en muchos sentidos eventos, queremos tener un evento donde la gente puede venir y tener una experiencia de Dios. O los pastores se han convertido en oradores de motivación, ¿me entiendes? Más bien, el modelo para muchos cristianos hoy no es el apóstol Pablo, es Tony Robbins. Entonces, caes en esto, tú puedes, ra, 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 el león que está en ti, o crear un ambiente donde una persona puede tener una experiencia. Por ejemplo, los cristianos quieren tener la misma experiencia que tú puedes tener en un concierto de YouTube con Bono. ¿Me entiendes? Generar un sentir emocional, psicológico en un evento. Y yo creo que hemos perdido la identidad cristiana, que es comunidad, que nos acompañamos en esta vida. Yo me acuerdo que una vez, en una de las crisis más fuertes que yo viví con una pareja, esta pareja era una pareja loca, jóvenes que vinieron a mi iglesia, a la iglesia que estaba pastoreando en Carolina del Norte, y se convirtieron. Y yo los casé, la niña se embarazó, y lo que pasó es que el bebé nació muerto. Oh, qué difícil. Y el bebé nació muerto y nació horrible. Se miraba como una rata. Entonces le traen a esta criatura, pero está totalmente deformado, el niño muerto. Y la niña me agarraba a mí y me decía, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué hizo esto Dios conmigo? Y yo no sabía por qué.
y yo no tenía palabras, y yo no sabía, yo no tenía, yo solo supe que este es un momento horrible, no entiendo Dios. Ellos se convirtieron, comenzaron a hacer bien las cosas, querían caminar con Él. ¿Qué dijiste? Y la única sensación que tuve es dar mi presencia. Solo le dije, mire, yo no sé por qué, pero aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo y no te voy a dejar. Y la única cosa que podemos dar en momentos así es nuestra presencia. Es el sentir que yo no voy a permitir que tú vivas o sientes este momento solo. Porque esa es la mucho de la depresión es, no hay nadie que me entiende, estoy solo o sola, nadie me ama, nadie le importo, no tengo la capacidad emocional para sostener este dolor, me siento totalmente destrozado y la única cosa que podemos hacer es, aquí estoy. I'm here. Por la pandemia es llamadas telefónicas. Hubo una persona en nuestra iglesia que estaba pasando por depresión. Yo llamaba a esta persona todos los días en la mañana, sabiendo a qué hora despertaba, la llamaba y decía, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Lo hice por meses. Y salió de la depresión. Y el problema es que no podemos, en primer lugar, no tenemos el tiempo. ¿Quién se puede encargar de atender de esa manera? Entonces, hay muchas cosas que en la ética cristiana que Dios nos ha dado. Mire, por eso te voy a decir una cosa. A mí me encanta AA. Es un programa maravilloso. Sí, porque ellos están comprometidos a ayudar y acompañar. A través del padrino. Sí, eso es. Usted puede llamar a tu padrino 24 horas al día, 7 días por semana. Definitivamente. Ese padrino va y busca otras personas del grupo y te van a visitar. Me encanta, quisiera... Bueno, son basados en principios bíblicos, pero me encantaría que la iglesia fuera más como AA. Porque ellos, mire, tú me dices, tú eres un healer. I'm a wounded healer. Yo soy un sanador herido. Yo soy un sanador que huelo a humo porque he pasado por el fuego. Yo soy un sanador herido. Y la única manera que yo puedo sanar es porque yo he sido herido. La vida me ha herido. La ausencia de mi padre me herió. El tener que enfrentar la vida, sentirme sin la capacidad de poder hacerlo, me ha herido. La gente me ha herido. Muchas veces la gente tiene expectativas de mí que yo no puedo llenar, solo Dios le puede llenar. Yo muchas veces soy el pastor, muchas veces es la persona que llena todas las cosas que cada... Mire, para muchas mujeres quisieran que yo fuera su esposo. Para muchos hombres quisieran que fuera su papá o su mejor amigo. ¿Me entiendes? Para muchos niños jóvenes quisieran que yo fuera su padre. Entonces, hay espacios que yo no puedo llenar. Es imposible, pero esperan de ti que lo hagan. Entonces, las mismas expectativas que la gente tiene de mí me hieren porque cuando yo no las cumplo, me castigan. Se van de la iglesia, me critican, es un mal pastor. ¿Me entiendes? Entonces, yo la única cosa que sé es que la vida te va a herir. Entonces, Dios ha creado una comunidad, pero no la vivimos porque estamos muy ocupados, que estamos... Mire, Celine, yo estaba pensando en ti ahorita. Tú eres una persona que en verdad vives tu vida asombrado por la vida. Uh-huh. Platicas de...
te interesa todo, quieres platicar de todo, te interesa la vida de la gente, quiere penetrar lo que está pasando en sus almas, quieren entender por qué viven y qué hacen, cómo, ¿me entiendes? Es, te has dedicado a ser un advocate, a luchar para gente que no tienen voz, ¿me entiendes? Ojalá. Eres una persona que quiere dar a luz cosas que están escondidos. Sí. Eso es lindo. Y ese tipo de obra que tú haces, eso es la obra que Dios quiere que sus hijos hagan todo el tiempo. Mire, la gente cree que yo soy especial. La gente cree que tú eres especial. Gracias a Dios que Dios nos ha dado un interés y un temperamento que hacemos lo que hacemos. Pero esto debe de ser normal. El cuerpo de Cristo debe de ser gente llena como tú, Celina, que quiere ser un abogada, un advocate, quiere poner a luz a las cosas que son problemáticas, tratar a dar a la gente herramientas para resolver los problemas existenciales de su vida, acompañar, animar, celebrar. Siempre te estás educando, siempre estás aprendiendo, tienes una pasión, un valor de aprendizaje tremenda, porque quieres ayudar, tienes, pues esto es muy importante, debo de investigar, debo de saber qué es esto, porque esto está pasando en las vidas de la gente. Entonces, yo también tengo ese sentir de querer ayudar a la gente, educarme para saber qué es lo que está pasando, pero eso debe de ser normal entre personas que son creyentes. Eso es lo que te da. La fe te ayuda a querer crecer. La fe te ayuda cuando tú estás en tu propia transformación de tus propios dolores, tus complejos, tus inseguridades, y lo estás trabajando con Dios. Te das cuenta qué tan lindo es. Es de allí donde tú tienes un mensaje para los otros. Por eso, I'm a wounded healer. Yo soy un sanador herido. Porque yo estoy trabajando con estas cosas que duelen, mis miedos, no caigo tanto en la depresión, pero sí la vida me da miedo, me asusto. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y de allí yo ayudo. Ese para mí es la manera como ayudas a una persona deprimida, porque todos somos seres humanos y todos tenemos estas inquietudes y todos tenemos estos complejos y todos tenemos estos miedos. Y lo que podemos hacer es estar al lado de una persona y decirle, número uno, tú no eres loca o loco. Sí. Número dos, esto no quiere decir que tú eres una persona débil, porque esto es parte de ser un ser humano. Y número tres, yo te entiendo. El poder de la identificación. Yo te entiendo. Porque cuando la gente está deprimida, uno de los cuentos es que nadie entiende. Nadie sabe qué tan grave está mi situación. Y si puedes tener esa conexión de identificación, decir, claro que te entiendo. Porque yo viví lo mismo. Ahí es cuando viene el famoso testimonio. Por eso los cristianos que quieren demostrar que, o personas que quieren demostrar que no hay problemas, que están a la cima de la montaña, the top of the world, eso no ayuda a nadie. Mire, nadie es bendecida por mis cuentos de victorias. La gente es bendecida por mis cuentos de lucha. Sí. Y el que hayas tenido la experiencia y los sufrimientos, pues para mí como creyente es más importante que alguien que aparentemente sí es que la ha tenido una vida intachable, digamos. Entonces. Sí, no, eso no me... Mire, gente así, en primer lugar, sí, me generan mucha desconfianza porque sé que es una mentira. Claro, claro. Yo sé que eso... yo veo parejas que siempre se están besando y se están ahí en el rostro y a los dos meses ya terminan divorciados. It's a show. Sí, completamente. ¿Me entiendes? Yo sé que niños ahí perfectos son niños que están terrorizados porque saben que al momento que llegan a la casa, si se portan mal, les va a ir como en feria. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo vivo
en lo que está, yo no sé cómo decirlo en español, yo vivo en lo messy. A mí me gusta messy. Donde están las cosas revueltas. Las vueltas. Sí. Para mí, lo revuelto, yo soy como un cerdo en el lodo. Me gusta así. Me gusta que las cosas, entiendo que la vida es revuelta. Claro, es la vida real quien lo vive. Vida real. Y no allí es cuando, y no queremos vivir. Entonces, todo lo que está pasando emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente en el mundo ahorita es que se están dando cuenta, ya no pueden hacer las fachadas, que en verdad no hay nada atrás, es una fachada. Y uno está viendo qué tan revuelto es la vida. Y la esperanza que tenemos es, no nos va a matar. Sí. Está bien. La cosa es que hay un Dios que para mí, él es un Dios que le gusta meterse en the mess, en lo revuelto. Ese es mi mensaje. Dios ama meterse en lo que está revuelto en tu vida y acompañarte a ti. Y te va a ayudar a salir paso a paso. Tienes que tener paciencia porque queremos todo rápido. Claro. Las transformaciones fuertes toman tiempo. Sí, definitivo. Necesitas paciencia. Y una de esas es disfrutar de la aventura. Sí, sí, no, definitivamente. Y es a veces lo que pues no aprendemos a disfrutar en medio de toda esta crisis. Estoy hablando con John Mazariegos, misionero, coach de vida, está en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Soy Celina Rodríguez, periodista en la ciudad de San José. Tenemos muchísima participación de la gente. Mira, Rafael Morales nos está viendo, Mónica Sánchez dice, necesitamos tener fe en un mejor futuro y en esta pandemia, pues esa fe para tener fortaleza y confiar en Dios, nos está hablando Mariló Morales Jackson, nuestra amiga en común, gracias a ella, gracias Mariló por haberme presentado. Hola Mariló, ¿cómo estás? Desde hace años, padrísimo, gracias. En fin, mucha participación de la gente. Tenemos que ir a una pausa, John, y al regreso. Ok. Un mensaje final, el tiempo nos tortura, pero ojalá que no sea la primera vez, ya sabemos el camino para que volvamos a tenerte en entrevista con Celina. Vamos a una breve pausa, muy agradecida a los patrocinadores, y regresamos con tu mensaje final, ¿sale? Ok, gracias. Entrevista con Celina, regresa enseguida, comunícate con nosotros, nos importa saber de ti. En el condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de familias de crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Aumenta tus expectativas y tus logros. Tú puedes alcanzar tu mayor potencial. En Alpha Public Schools te educamos con el apoyo que necesitas, brindándote hábitos de liderazgo y preparándote para la universidad. Inscripciones abiertas. Llama a Nelly Gutiérrez 408-455-6355. Alpha Public Schools, las escuelas que entienden a nuestra comunidad. Las vacunas de COVID-19 ya están aquí. Son seguras, eficaces y están disponibles sin costo. Se está distribuyendo de manera justa, así es que cuando sea tu turno, vacúnate. Juntos podemos acabar con la pandemia. Este mensaje es traído a ti por The Center at Sierra Health Foundation. Seguro recuerdas el olor, el sabor y la textura de las carnitas, acompañados con sus tortillitas. No te lo imagines más. En Tapatías puedes probarlas en la versión que tú prefieras. Puede ser el lonche de carnitas, los tacos de carnitas, las quesadillas de carnitas,
o el taco rayo de carnitas. Además, tenemos a la venta carnitas por libra. Pide todas las libras que alcancen para todos e invita a todos a disfrutar de su sabor. Si vienes a Tapatías, no puedes irte sin probar uno de los mejores y más tradicionales platillos mexicanos, las carnitas. Te esperamos en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California. Teléfono 408-618-8958. En The Tamale Factory celebramos con usted desde Halloween y Día de Muertos, Acción de Gracias, Navidad y hasta el Día de Reyes. Le hacemos sus tamales como usted los pida, porque en The Tamale Factory lo consentimos como en ningún otro lugar. Tenemos también champurrado y chiles rellenos y los fines de semana, rico menudo. The Tamale Factory, 233 al sur de la White Road junto al Car Wash en San José. Haga sus pedidos ya al 408-729-1846. 408-729-1846. Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, en Facebook, Celina Rodríguez, arroba Radio Celina, a partir de enero. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Gracias por estar, por continuar con nosotros en esta parte final de Entrevista con Celina. Hablo con el misionero, coach de vida, John Mazariegos, está en la ciudad de San Luis Potosí. Soy Celina Rodríguez, periodista, aquí en la ciudad de San José, California, en el área de la Bahía. Y te hice una pregunta que ahora voy a modificar porque estuvimos platicando sabrosísimo en el corte comercial. Te decía que, o sea, ¿qué mensaje final tenías para la gente, sobre todo que no tiene fe? Y revisando la entrevista, me has dado una lección preciosa, que es el... Somos personas que queremos tener la obligación de tener una respuesta. Yo como periodista hago preguntas que siento la necesidad de tener una respuesta o yo de dar una respuesta cuando me preguntan algo. Pero tener la paz de no saber y el estar ahí presente y a la vez te despierta el hambre de aprender. ¿Con qué cerrarías tú esta entrevista? ¿Qué mensaje le das a la gente, John Mazariegos? Que estén cómodos con el misterio de la vida. La vida, mire, todos ahorita estamos sacados de onda. Mucho. Mm-hmm. Y sentirse cómodo con lo misterio. Que no, la fe es no tener que saberlo todo. Bueno, con nuestros hijos, ¿qué le decimos? Confía en mí. Pero papá, ¿cómo lo vas a hacer, papá? ¿Y cómo me lo va a resolver, papá? Y quieren todos los detalles. Hijo, cálmate. Lo voy a resolver. ¿Pero cómo, papá? Cada persona aquí que tienes hijos, has tenido ese encuentro con sus hijos. Cuando te están presionando, que les dice, ¿Y cómo me vas a comprar mi carro? ¿Y cuándo? ¿Me entiende? Y su mundo pequeño, no importa qué, pero están desesperados para saber cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a resolver. Yo le presionaba a mi mamá mucho. Quería todos los detalles. Y si es que en el saber sientes que está la realidad, el hecho. Y yo creo que mucho de la vida con Dios es misterio y el no saber y el no saber y tener paz en ese no saber. Yo, una de las cosas que me ha ayudado a mí en la pandemia es vivir el presente. Porque yo no sé lo que está pasando en el futuro. Entonces, la única cosa, yo tengo una decisión
de estar muy preocupado de lo que no sé en el futuro, o tratar de disfrutar mi presente con Dios y tener una experiencia todos los días con Él, donde se me tranquiliza mi alma y siento en su presencia que todo va a estar bien. Y lo que me estoy dando cuenta es que yo puedo vivir mi día sin saber lo que va a pasar mañana. Claro, tengo mis obligaciones, tengo mis compromisos y los quiero cumplir, pero yo no sé todo lo que va a pasar. Y cómo el chiste de la fe es cómo poder tener paz en el no saber. Y ahí es cuando tienes confianza en Dios y descansas en Él. Yo no sé, pero uno de los nombres del Señor es Alfa y el Omega, el principio y el fin. Entonces, Él sabe todo lo que va a pasar hoy y mañana y hasta en toda la eternidad. Entonces, hay alguien que sí sabe, pero no lo voy a estar presionando y enojándome con él y insistiendo y siéndome necio como con mis hijos y como yo era con mi mamá. Mamá, dime, no, mamá. Y molestarla y fregarla, pobre mujer. Sí. Entonces, yo creo que vivir en ese misterio y celebrarlo es cambiar la manera como quieres interpretar las cosas. Dale un sentido. Nosotros podemos interpretar la realidad que nos causa mucho sufrimiento, o podemos cambiar un poquito la manera como estamos viendo la cosa y preguntarte, ¿esta manera como estoy viendo el asunto, qué me da? ¿Me está causando y generando más angustia o me está ayudando a tener más fe en Dios? Y una de las cosas que estamos viviendo es que no en verdad sabemos qué va a pasar mañana. Y puedes tomar una decisión. Ok, si no sé qué va a pasar mañana, ¿cómo voy a disfrutar mi hoy? Eso es lo que ofrezco. Y ahora sí, la última pregunta, prometo. ¿Cómo acercarse para aquellas personas que no han tenido contacto con Dios, o que les es difícil, o que se sienten alejadas? ¿Cómo pueden dar ese primer paso? Es como los 12 pasos. El primero, darme cuenta, me rindo, que yo solo no voy a poder. ¿Cómo aconsejas a aquellas personas que no han sabido cómo acercarse, o no se han podido acercar, o ha faltado fe? ¿Cómo dar un primer paso para tener esa convivencia con Dios de la que tú has hablado? La primera es reconocer la necesidad que tienes, una necesidad de tener un encuentro con Dios. La segunda es buscar una persona que tú conoces que es muy espiritual. Y no solamente una espiritualidad, pero una vida que es congruente con esa espiritualidad. Una persona que en verdad estás consciente que ellos tienen una relación real con Dios, y pedirles que te ayude a tener ese encuentro. Y pedirle a Dios es la tercera. Para mí, primero es reconocer tu necesidad. La segunda es buscar una persona que tú conoces que en verdad tiene esa relación. Por ejemplo, si tú quieres, ¿qué haces tú, Celina? Cuando tú quieres conocer algo, buscas la persona que te puede ayudar a entender. Que tienes. Orientarte y decirte, mire, hazlo así. Y la tercera es ir directamente con Dios y decirle, me doy cuenta que te necesito y yo quiero conocerte. Y esa es una oración que Dios contesta, porque Él se quiere revelar. Entonces, si me estás escuchando ahorita y tú vas con Dios y dices, yo te quiero conocer, pon en mi camino la persona que me ayude a entender quién eres. Quiero que tú te reveles a mi vida, porque yo me doy cuenta de mi grande necesidad. Entonces, la primera es reconocer tu necesidad, buscar una persona que para ti es una persona espiritual, que tiene una vida congruente, porque hay mucha gente que se dicen muy espirituales y son diablos, ¿me entiendes? Y la tercera es hablar directamente con él y decirle que lo quieres conocer
y Él se va a revelar. Esa oración es, te lo prometo, es una que le encanta a Dios contestar. John Mazariegos, qué gusto. Que este no sea el último, que no quede el primer programa que tengamos. No, hay muchos temas que podemos platicar. Tremendos temas, qué gusto hacer contacto. Me dio mucho gusto verte y gracias, me siento muy honrado por la invitación. Muchas gracias, John. Un gran abrazo, enorme, enorme gratitud y felicidades por la obra tan bonita que haces. He sabido también que ibas a la sierra, o sea, ojalá un día te podamos acompañar. Sí, Mariló, que está escuchando, ella va a traer un equipo. Ah, pues me apunto. Sí, ella va a traer un equipo. Me encanta esa idea, me encantará ser parte de ese equipo y me encantará también que podamos tener más temas contigo, que llegue ese sanar y que apacigüe heridas que vienen de un luchador herido. Que tiene somos sanadores heridos. Sanadores heridos. Wounded healers. Así es, wounded healers. John Mazariegos, misionero. Coach de vida, muchísimas gracias, un abrazo y el cariño a México, a ti, y estamos en contacto. Ok, linda. Gracias. Bye, bye. Soy Celina Rodríguez, gracias a nuestro productor Frank en la Ciudad de México ahora, también a nuestro equipo que nos apoya en Mercadotecnia, Luis León, todo su equipo de trabajo, Turista Vive California, gracias. Y gracias a ti, amigo de Facebook, amiga de Facebook, que traemos esto con todo cariño para ti. Estoy abierta para temas, para aspectos que necesites, para que ojalá ser el medio de podértelos brindar. Muy buenas noches a todos. En este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.